Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Ranchos de Hoy? Nos encontramos aquí en Tuxpan, Veracruz, en la Exposición Nacional de Ganado Suizo y en este caso todo el europeo, de la batería de estas ganaderías de Jicotepec que están presentes aquí. Y uno de los hermanos que me faltaba, pues, que estuviera con nosotros platicando es Martín Vargas. Él es charro y aquí sí, lo tenemos. Martín, mucho qué orgullo gusto que hayas venido. Platícanos. No, a la orden. Estar aquí con tu ganadería haciendo presencia. Primeramente con mis hermanos. Pues aquí estamos a la orden, trayendo esta gran ganadería que nos ha costado mucho, pero aquí estamos a la orden. Mucho abolengo, tu papá fue el creador de esta ganadería. Papá, él le encantaba, estaba enamorado del suizo. Y te oía, te escuchaba que tú venías con tus hermanos cuando eran niños a esta feria de Tuxpan y aquí se enamoró tu papá del suizo. Era costumbre traernos a la playa y ya en la tarde pasar a la exposición. Ajá. Y al otro día otra vez otro recorrido en toda la exposición para venir a saludar a todos los suiceros. Y de ahí conocí a mi papá, mucha gente. Y de ahí nace la pasión por el suizo europeo. Así es. Aquí conocí a grandes ganaderos, suiceros. Muy bien. ¿Y qué se siente estar aquí con tus hermanos? Están sus tres hermanos, el licenciado Víctor, el médico Gavino, y por aquel Benito, lado está el está. Médico también Benito. Y mi sobrino Julio. Y nos encontramos con Julio, hijo del licenciado Víctor Vargas. Y los muchachos son del equipo que hace fuerte esta ganadería, porque no es fácil manejar tanto ganado y tener esta calidad de movimientos que tienen. Pues qué gusto que hayas venido ahora. Y amigos, pues disfruten. Y pues aquí está la crema de la crema. Más de 70 ejemplares trajeron. 74. 74 ejemplares, licenciado. Sí. Y la verdad, eso habla del esfuerzo que hace esta ganadería de ganado suizo europeo de Jicotepec. Vamos a ver la batería. Yo salgo de cena y la verdad, a disfrutar el caminar y el buen andar de esta genética, comenzando por allá el gran, pues es todo un campeonazo seguramente. Primeramente Dios, mañana lo vamos a ver en la pista. Vamos a ver en el juzgamiento en pista. Él es Amado, ese es la cereza del pastel, y Amado va a estar con ustedes, amigos. Esta es la pasión por el suizo europeo, aquí desde Tuxpan, Veracruz. Pues amigos, ya estamos aquí con este gran toro Amado, una de las mejores genéticas en suizo europeo que he visto en mi corta vida. Realmente digno de admirarse, mi estimado médico Benito.
Platícanos, tú como técnico de la Asociación del Suizo de Registro, y las características técnicas de este Amado, por favor. Sí, con mucho gusto. Descríbenos como si fueras el juez. Con mucho gusto. Y bueno, primero que nada, quiero decirte que esta es una combinación de sangres del suizo antiguo y el suizo moderno. Okay. Es decir, por el lado de la madre sucesor, ¿sí? Nieto, hijo de King Jared, nieto de Welly, por el lado de la madre Medor, uh-huh. La vaca, sin lugar a dudas, de las mejores vacas que hemos tenido en el rancho. Tiene varios campeones. Él fue campeón nacional joven en Jicotepec, gran campeón de la raza reservado. Y lo que estamos viendo aquí es que a sus crías, pues primero que nada le está transmitiendo la genética, lo que es el toro en lo particular. Claro. Un toro muy limpio de hombros. Nosotros lo utilizamos mucho en novillonas, en vacas primerizas, porque pues la facilidad del parto que tiene es muy buena. No da problemas. Nada de problemas. Los hombros. Nada de problemas. Muy limpio de hombros. Escurre bien. La cabeza, ya ves que el suizo en particular son animales que en lo general no dan problemas al parto como otras razas europeas. Correcto. Esta raza, y siempre se lo digo a todos y con mucho orgullo, es una raza donde calificamos la perfección. Si ustedes notan la línea dorsal, es una línea dorsal perfecta desde la cruz hasta la punta de la cola. Uh-huh. Es un animal muy profundo de costillas. Ayer que estuvimos allá en el rancho, pues veíamos la gran fortaleza de las vacas, la amplitud de las costillas. Bueno, pues esa pastura que alcanzan a almacenar en esas costillas es lo que vamos a tener después de leche y de carne. Claro. Esta pelvis tan amplia, pues es lo que nos va a permitir después tener las masas musculares en los machos o las ubres en las hembras. ¿Sí? Los aplomos, pues ya lo ven, camina, le digo a mis hermanos, como bailarina de ballet. Sí. Sí, de verdad, es un toro excepcional. Lo estamos utilizando mucho en la batería de toros en el rancho. Uh-huh. Aquí ya tenemos un claro ejemplo de lo que él transmite. Y cuando tú, pues, tienes que escoger el mejor semental de las competencias o lo que uno cree que pueda ser el mejor papel, ¿no? Y cuando paras al hijo de Amado hay otros 7, 8 toros que traemos aquí, pues sí sobresale. Y pues mañana vamos a ver ahí en la pista qué pasa, ¿no? Hace un año, y te lo platico como una anécdota, un productor de Chontla me decía: oye, No traes del sucesor. Y yo le decía: bueno, pues si tú te platícame por qué buscas del sucesor, sangre del sucesor, me decía. Dice: es que yo llegué al concurso de leche y no me querían dejar participar porque llevaba una vaca de 750 kilos, una vaca europea. ¿Y cómo te fue? No, pues gané, dice. Entonces, esta es la bondad de esta raza, la gran capacidad que tiene para producir leche, pero también para producir carne. Aparte de todo lo que ya hemos platicado, ¿no? De esta noble raza. Pues excelente descripción que narras. Los cascos negros también es una de las particularidades que esta raza tiene, ¿no? Y entiendo aquí con el licenciado que eso facilita que, sobre todo en el rancho, que es de mucho de montículos, no batallan para subir. Ahí incluso estos días que hemos estado grabando, sentimos que tienen muy buenos aplomos. Es correcto, lo vieron al cruzar los arroyos, precisamente en las, sí, piedras, pues pasaban, sí, con total facilidad, sí, para las pendientes, el lomerío. Uh-huh. ¿Y eso se atribuye a los cascos? Sí, 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 por supuesto. En el tema de Suiza, médico, en, sí, los Alpes. No, no olvidemos esa particularidad del ganado suizo europeo, pardo alpino, sí, que las pendientes de 45 grados que
pues, están en esos Alpes, pues les desarrolló la fortaleza a esta raza para poder desplazarse sin problema por las pendientes. Pues yo las pendientes que veo en el rancho, bastantes pendientes, ¿eh? Y unas que ya mero nos íbamos de cabeza. Es correcto. Empastadas muy bien y todo, pero difíciles, me imagino, y yo las vi que se desplazan muy, muy bien. Entonces, pasando al tema del que tenemos aquí, y estamos con Julio, hijo del licenciado, y Julio los manejas muy bien, felicidades. Este es hijo de Amado. Y es lo que decían, que sobresalía cuando lo llevan a la exposición. Es correcto, está dejando unos excelentes machos y unas excelentes hembras. Este toro tiene igual la misma profundidad, si bien es cierto lo que dice el médico Benito, uh-huh. Está heredando completamente desde los huesos, desde los aplomos, desde la profundidad, desde la pelvis. Lo limpio de hombros también, la cabeza, es un animal extraordinario también. Es nuestra idea de la genética que verdaderamente se clona prácticamente, ¿no? Un gran ejemplar con el hijo. ¿Con qué vaca fue? Igual con una vaca sucesor. De sucesor, de la genética de sucesor. De sucesor. Muy bien. Julio, ¿difícil de manejarlo? No, bastante manso. Él estudia veterinaria, ya va en el segundo año de la carrera, y pues esto te sirve mucho porque es práctica. Cuando llegues a alguna práctica de escuela, pues van a ver que eres bueno manejando el ganado, pues que la verdad a muchos impresiona. Sí, ¿no? Correcto. No en cualquiera. Enhorabuena. Sí, así es. Otra particularidad, y hablando de la docilidad del suizo, pues es esa, que en los estudios de las engordas, un animal nervioso no gana los mismos kilos que un animal dócil. Ah, eso es muy importante, la mansedumbre, que aquí en esta ganadería pues hemos estado viendo. La verdad, me sorprende cómo este flaquito maneja un animal Amado. De más de 1300 kilos. Lo hemos traído de aquí para allá, no, mira, ahora ponte a aquel lado y cámbialo, y el animal hace lo que él le está indicando y lo para, lo posiciona muy bien. O sea, esa es la genética. Es genética. Y eso es lo que tratan de hacer ustedes. Transmitir esa genética en todas las vacadas que tenían, incluso comercial, para hacer un cambio. Sí, la descendencia de este tipo de animales va a transmitir precisamente esta calidad genética de más de 50 años. Y es lo que vienen haciendo ustedes, trabajando en equipo, como hermanos, como familia, cada quien, claro. Aunque tiene sus propios ranchos, lo hacen en equipo, porque llevan una visión que tenía tu papá, cada don quien Gavino. Tiene, don Gavino Vargas Gutiérrez, cada quien tiene su especialidad y nos apoyamos entre toda la familia. Eso es fabuloso, porque ¿cuántas familias hay en que no se ponen de acuerdo y empiezan a subdividir y hacer realmente un relajo y no llegan al objetivo, que es buena genética? Buena. Es que yo los invito, amigos que siguen estos programas de Ranchos de Hoy, a que se suscriban, pero ante todo le den seguimiento, se pongan en contacto con nosotros para ponerse en contacto con la familia Vargas Ramírez y poder tener acceso a estas genéticas que pues verdaderamente en el trópico se comportan muy bien. Estuvimos grabando con un sudando, la gota sudando. Yo estaba sudando y los animales, las vacas, yo las veía tranquilísimas. Y con mosca, garrapata y tranquilas. Y comiendo tranquilamente. Y la verdad, venir y ver a los de exposición, pues dices, caray, sí vale la pena haber venido y haber concluido aquí con este espectáculo de genética de suizo que hacía mucho que no veía, y qué bueno que ustedes acudieron a esta exposición. Esta es una gran plaza, Tuxpan, Veracruz, es una gran plaza para nuestra raza. Tenía años tal vez que no hacía una nacional, ¿sí? Pero bueno, volvimos y estamos presentes. Comentaba con Martín, tu hermano, de que tu papá aquí los traía cuando estaban es niños, correcto. Y entonces aquí fue donde le gustó la raza, sí, el pardo suizo. Ya los beneficios de la raza que en la actualidad sigue lo que platicábamos del cruzamiento, uh-huh. El suizo con cualquier tipo de cebú, la mejor cruza que para nosotros existe en todo el trópico. Y hoy lo vimos en uno de nuestros programas con muchas vacas con suizo, con cebú, y la verdad venían con un toro que la estaba repasando que estaba más acebuado. Entonces dice, de repente tenemos que también darle vuelta y meter un poco más de suizo para mantener esa homogeneidad en donde predomine el 5/8 del suizo. Exactamente. Para producir leche precisamente. Leche y las estructuras de esta gran raza. Nosotros nos dedicamos a la cría de becerros, uh-huh. Desetamos, como decíamos, de más de 230 kilos desde los 6 meses, 7 meses. Es un promedio que tenemos y es gracias a la leche que dan esas hembras con este tipo de toros. Y hay que dejarlo claro, el suizo europeo da tan buena leche y abundante como lo da el suizo americano. No,
Te lo digo y muy claro, es mejor. Y es mejor. Sí, claro. Ese es todo un... En la nacional, donde precisamente estuvo Amado, eso, andábamos recorriendo el ganado y estaban pesando la leche. Y hicieron ese comentario, proteína, 7. Vuelvan a medir porque se equivocaron. Proteína, 7. Entonces, esta leche, en lugar de hacer un queso con 10 litros, pues haces un queso con 8 litros. Oh, esa es otra bondad. Oh. Y el suizo europeo, amigos, apuéstenle y pónganse en contacto con estas ganaderías que hacen verdaderamente todo un cambio. Pues espero que algún comentario adicional que quieras que hayas de mencionar acerca de Amado. Pues nada más que tenemos semen disponible y pues listo para certificado también para poder ser enviado a cualquier parte de la República. Excelente, y ponerse en contacto con nosotros, con ustedes, no hay ningún problema. Y ya vieron la docilidad del ganado. Realmente, pues hoy lo vivimos en el rancho y hoy que llegamos aquí a la exposición, donde tenemos ya mucha gente que aquí está observando las ventajas de tener suizo europeo dentro de su ganadería. Enhorabuena, felicidades por todo lo que vienen haciendo. Muchas gracias. Vamos a hacer un cambio de escenografía para que vean más de los machos de esta ganadería desde Jicotepec, en Puebla. Bien, amigos, pues ya estamos aquí con dos ejemplares también de la batería de machos que traen de esta ganadería de Jicotepec, la pasión por el suizo europeo. ¿Esto qué tenemos aquí, Benito? Lo que platicábamos, este es hermano de Amado por parte de la mamá. Ok. Y Muñeco es hermano de Amado por parte del papá. Fíjate, qué curioso. Uh-huh. Pero sí se ven estructuras muy buenas, tú, Martín. Excelentes. Y también lo que quiero recalcar es, estamos a 35 grados con humedad y miren cómo está el ganado suizo, uh-huh, europeo aquí en el mar. Estamos a nivel de mar. Estoy sudando más yo, ¿estás sudando, hermano? Más tú, estás. Estoy más sudando más yo y sin sombrero. El friso se adapta mucho más que aquí. Que Polo Rocha. La verdad me gustó mucho y de veras admiro todo lo que han venido trabajando ustedes. Esa herencia de tu padre, la verdad, dejó pues un gran. Nos dejó proyecto, una gran herencia. Una gran herencia ahí, admirable. El friso. Enhorabuena para tus papás. Sí. Que en paz descansan y seguramente porque dejaron muy buena escuela. Está muy contento. Muy bien, pues pasemos a otro, ¿qué les parece? Vamos a pasar otros dos y regresamos. Bien, amigos de Rancho de Hoy, otros dos ejemplares que vienen aquí a la Exposición Nacional de Ganado Suizo. Y este suizo europeo, licenciado, la verdad, sensacional. Entre más pasan, más me están convenciendo. ¿Aquí qué tenemos? Este es un toro por arriba menor y bulcos por la madre. Este es otro tipo de genealogía, otro tipo de sangre. Okay. Para diferenciar aquí nosotros en las ganaderías, les dejamos los cuernos porque a estos le denominamos full blood. Ah, ok. Eso es muy, ajá, importante, tener un full blood. Sí, claro, por supuesto. Entonces, aquí hay gustos para todos los ganaderos que quieran. Oigan, no, pues yo quiero un poco más. Este es suizo de Suiza. Uh-huh. Suizo, son toros de Suiza. Uh-huh. Este, por ejemplo, hermano, ¿qué trae este? Este trae Ural con Girol, o sea, son toros suizos puros. Puros. Estos no se han mezclado con sangres, pues ahora sí, con cruzas mexicanas. Se ha conservado esa línea, por eso se le llama full blood. No, pues interesante, el médico Gavino también es de la cuarteta de haces de esta ganadería, ¿verdad? Son cuatro hermanos que han trabajado muy bien el tema. Pues te veo que es fuerte, ¿eh? Estás fuerte, pero también se ve fuerte el torete. ¿Qué edad tiene este torete? Este anda en 20 meses. 20 meses. Sí. Ya anda queriendo, ya anda, sí, nervioso, porque, claro, hay muchos
hay mucha competencia, hay muchos toros aquí amarrados, pero como quiera se ponen nerviosos, ¿verdad? Es correcto, Paul. Bueno, pues esta es la batería que estamos viendo de machos, amigos, que se presenta mañana en la exposición de la Asociación Nacional de Creadores de Suizo de Registro. Y pues hay competencia, vienen algunos ejemplares buenos de algunas otras ganaderías. Y realmente Tuxpan con eso se va a elevar mucho. La presencia de esta genética va a ser sensacional. Es sensacional. Los invitamos de verdad a que asistan aquí a la feria, a que vean los animales, a que vengan, se vuelvan a enamorar del suizo. O sea, que va a haber presencia de la ganadería de ustedes aquí cada año en esta exposición. Sí, ya llevamos varios años consecutivos viniendo. Entonces ya nos conoce mucha gente, nos estamos dando a conocer más con ayuda de gente profesional como tú, Polo. Gracias. Entonces, pues aquí está el suizo. El suizo presente y con mucho futuro todavía por hacer por México. Vamos a cambiar porque hay otros toros que quieren también salir en pantalla aquí en Ranchos de Hoy. Y recuerda, hay que suscribirse para nuestro canal de YouTube y aumentar el número de seguidores para que más gente entienda lo que es la pasión por la ganadería. Este es otro par de ejemplares que van a estar participando mañana en la Exposición Nacional de Ganado Suizo Europeo. Uno es con cuernos y uno es sin cuernos. Aquí vemos lo que es el full blood que nos platicaste en los ejemplares anteriores. Es correcto. Y sin cuernos, pues es el que ya viene con un hibridaje. Un suizo mexicano hecho en México. Totalmente mexicano. Uh-huh. Es totalmente un encuentro de dos mundos. Okay. Este es un minor con Nelson. Y este toro es un Duque 2 con Hosley. Hosley viene siendo también un toro original de Suiza, de los toros de referencia de la raza. Sí, sí, sí. Entonces aquí ahora sí que esta combinación que puedo hacer una hembra con este macho o un macho con uno de esta hembra, la verdad va a ser formidable lo que obtengamos de estos dos ejemplares. Y es algo muy importante que quiero comentar con ustedes. Muchos de los años el ganado que se llevaba a ferrería en aquel rastro en la Ciudad de México pedían el ganado huasteco, que era básicamente cebú con suizo. Cebú con suizo, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, y que todo el mundo tenemos cebú con suizo en todos los ranchos de la Huasteca y de toda la zona de... ¿Y estarás de acuerdo que en algún momento dado se ha cebuado más y hemos perdido pues el poquito del suizo? Platícanos. Llegó un amigo preguntando si teníamos todos los ementales suizos europeos. Sí. Digo, ¿por qué te interesas por el suizo? Vi que te estabas inclinando mucho a otra raza suina, X. X, sí. Me dijo, mira Martín, antes mis vacas me daban lechita, ahora lo que tuve son patadas, entonces le quiero mezclar tadito el suizo para regresar a lo que teníamos antes, que era el cebú con suizo, que nos dan buenos becerros y buenas vaquitas para ordeñar para que nos mantengamos en todo el mes de la lechita. Ese es un extraordinario dato que da tu hermano Martín, la verdad, te agradezco porque eso habla que se necesita la mansedumbre para hacer leche. Es correcto, mansedumbre, docilidad. Una raza europea totalmente adaptada a nuestro trópico húmedo mexicano. Y además, ubres que están hechas para hacer leche. Ubres fuertes, patas fuertes, rusticidad, aclimatación aquí para estos calores tan fuertes que tenemos. Y en las sequías, por ejemplo, estas pasadas sequías que tuvimos, ¿sí? Pues bueno, aquí está la muestra. Estos animales estuvieron ahí en el trópico y vienen muy bien presentados, como uh-huh. tú lo puedes ver, Polo. Uh-huh. Son animales extraordinarios con una genética, una genealogía, pues ahora sí que está a la orden y que lo ponemos a disposición, pues ahora sí que de todo México. Pues seguramente van a recibir muchas llamadas porque la verdad hace falta esta raza para elevar los promedios de leche, producción diaria. Con la leche que saquemos pagamos las rayas. ¿Verdad? Sin duda. Sin duda. Y vuelvo a repetir, no es característica del suizo americano el producir leche con buena proteína. El suizo europeo, el suizo, pues es la raza suiza, que se hizo el americano en Estados Unidos porque lo fueron cruzando. Pues bueno, los americanos buscaban a lo mejor pues un estereotipo diferente, pero el suizo original producen tan buena leche como el suizo americano. Sí, completamente, ¿verdad? De sólidos, o nosotros que llegamos a hervir la leche a casa, vemos inmediatamente la nata y la crema que tiene, es extraordinaria. Y ahora sí que estamos a toda leche.
Pues amigos, no dejen de producir leche con suizo europeo y, como dice él, unos kilitos de más en los machos nos vendrán bien para las rayas, para el ahorro, para sacar el año, la escuela de los chavos, qué sé yo. Invierta en suizo europeo y sobre todo esta ganadería desde Jicotepec en Puebla, que viene con mucha pasión. A la orden. Les agradecemos que nos hayan visto aquí en este programa que es para ustedes, para que conozcan más del potencial de ganadería que hay en México, y esperemos que se pongan en contacto para referirlos con nuestros amigos de Puebla y adquieran sementales, semen, vaquillas y todo lo que necesiten del suizo europeo. Otorgarle el título de campeón becerro de esta 55 exposición ganadera Tuxpan 2024, Santiago Jesús Gómez Mora, al máximo que ocupó el primer lugar del grupo correspondiente con la placa 309, principalmente a la armonía de sus líneas. Es un animal más largo, más profundo, mejor. Principalmente por lo profundo, lo largo de su cuerpo, las masas musculares y también hasta las mejores patas, como lo trabajó en la mesa. Es el macho que se encuentra al centro, que ocupó el número con la placa 318. Jesús Gómez Mora, y el campeón de la raza, sin ninguna discusión, definitivamente es el ejemplar con la placa 332. Es un macho extraordinario, sobresaliente en todas sus líneas. Es muy alto, muy fuerte, profundo, amplio en el tórax, potente en sus paletas, su cruz, su cuello muy fuerte, con buena cobertura muscular a todo lo largo, su anca bien nivelada, el implante de cola. Camina sobre extraordinarias patas.
Amigos de Ranchos de Hoy, este día ha sido un día fenomenal porque en este juzgamiento del suizo europeo, aquí en la 55 Exposición Nacional de Ganado Suizo, se llevaron bastantes premios la ganadería de La Joya y particularmente pues, todo el equipo que colabora con el licenciado Víctor Manuel Vargas Ramírez. Realmente te vi muy entusiasmado, andábamos todos muy contentos viendo cómo el ganado se desplazaba. Y pues, aquí tenemos finalmente, y gracias por invitarme a venir a cubrir este evento, pues realmente impresionante este toro. Háblanos de él, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu sensación? Pues mira, esto es ya finalmente el resultado, el producto de todo un trabajo impresionante que está atrás de nosotros. Uh-huh. Un trabajo que hemos hecho en familia. Sí. Es el gran campeón de la raza, con mucho orgullo, de la raza suizo-europeo. Entonces ya, viendo estos resultados, viendo este criterio que tuvo el juez Luis Armando Jiménez, un gran técnico, nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos. Pues no es para menos, porque la verdad, yo viendo el ganado pues, en campo, pues realmente decía impresionante que soporten este clima húmedo con tanta garrapata y que el ganado pues, se da muy bien. Y sabíamos que aquí tenías pues, un lote de ganado para esta exposición. Y cuando vi que iban pasando los que finalmente aquí tenemos, que son el gran campeón reservado, que viene siendo un sensacional ejemplar, Amado, que finalmente, pues para mí, un campeón que debe ser orgullo no solo de México, yo creo que de América, porque no en cualquier país hay este tipo de hay genética. Un toro y un toro como ya demostrado, ya trabajando, ya con crías, acá está como producto de un semental. Estos dos son hermanos del mismo padre, también sacaron su premio del primer lugar. Ajá. Campeón adulto, obviamente, el gran campeón de la raza. Uh-huh. Este toro es producto de una madre, igual que Hermes se llama. Ajá. Es campeón reservado, aquí Muñeco. El muñeco famoso, gran campeón nacional reservado. Este fue que te envié un video trabajando ahí con los toros que iba cruzando el agua, caminando las piedras. Ajá. El famoso Muñeco. Este es el famoso Muñeco. Campeón y no desmerecía mucho al lado, pero sí Amado se lo llevó porque pues, es más grande. Es impresionante la estructura ósea que tiene. Es correcto. Y la verdad, pero uno de estos, la verdad. No, pues ese es un gran semental y por eso es gran campeón reservado. O sea, sí. Y campeón honorífico, pero este es el gran campeón de la raza. Seguimos caminando para seguir viendo los grandes campeones que tuviste en esta exposición. Aquí tenemos otro ejemplar. Mira, por ejemplo, este es un campeón joven y casualmente este campeón joven es hijo de Amado. Este es Amadito. Ah, mira. Entonces, mira. Aquí ya se ve el producto del trabajo de crear un toro de esa naturaleza. Y llevarlo bien, las secuencias, escogerle las madres. Las fórmulas, la genética, el ser genetista realmente implica mucha sapiencia, mucha tranquilidad en estar haciendo tus fórmulas, o sea, saber para dónde te lleva una vaca, para dónde te lleva un toro. Pero ya teniendo un toro como Amado que fija, como fijó o como estaba fijando, tenemos otro campeón, este también es hijo de Amado. Entonces imagínate ya con la seguridad lo que te va a dejar un toro. Campeón joven reservado, también otro extraordinario ejemplar que pudo ser campeón no reservado, sino el auténtico, pero se lo llevaban a ser una competencia entre ellos mismos. Lo dijo el médico al estar calificando, que era muy difícil esa pista. Ajá. O sea, tanto ejemplar de primer mundo, de primera calidad, pues dice, es muy injusto, fue la palabra que mencionó. Sí, sí. Injusto porque podías dejar en tercer lugar alguno que podía ser de primero. Y finalmente estos dos campeones que tenemos aquí. Mira, este es campeón Torete. Este es un full blood que mencionábamos que uh-huh. La característica la íbamos a reconocer uh-huh. Porque nosotros en particular le dejamos la cornamenta. Sí, perfecto. Entonces, este es un full blood y fue campeón joven. Ahora sí que sangre pura de Brambis. Exactamente. Y acá tenemos... Este es otro hijo de Amadito. Otro hijo del famoso Amado. De Amado. Este es lo que da Amado para aquellos que quieran comprar semen de ganadería La Joya. Pues realmente... muy buenos precios das, porque pues tú lo que quieres es
que el suizo vuelva a ser pues ese ganado que buscaba la gente. Que requiere nuestro ganado. Requiere el ganado mexicano para poder tener esa cruza y esa resistencia a nuestro trópico. Uh-huh. Digo, nosotros estamos en el trópico húmedo, entonces, ¿qué es lo que queremos? Diseminar todo esta gran genética que tenemos en toda la ganadería. Entonces, el tema es este reposicionamiento y relanzamiento de la raza. Pues te felicito porque es una idea muy visionaria. Amigos, yo les sugiero que nos sigan en nuestros canales de YouTube, donde va a haber pues el seguimiento de los programas que hicimos en la ganadería La Joya, aquí en el trópico húmedo, aquí en Venustiano Carranza, en una región que es muy húmeda, con mucha garrapata, y donde pues toda la vacada las vimos con garrapata y todas normales, no las vimos agitadas. Todo lo vi sensacional. Entonces, pues búsquenos. Estos programas están en el canal de YouTube. Aprovechen y suscríbanse. Denos un like y hagan comentarios, porque para eso está abierto el licenciado y su familia, sus hijos. Ellos están abiertos para que escucharlos a todos aquellos que quieran mejorar su calidad genética. Y también búsquenos en el Facebook. Échenos también sus likes y búsquenos en TikTok para que tengamos más de la secuencia de Ganadería La Joya, aquí desde Jicotepec, en el estado de Puebla, hacia Venustiano Carranza. Es correcto, Polo.